sobre Vayeshev depois que Yosef é vendido e é comprado hmm, por Sara Tabachim hmm, a Torá nos conta o seguinte capítulo 39 versículo 2, 3 e 4 vou ler traduzir vai Hashem et Yosef Hashem estava com Yosef vaií hish hi e ele é um homem de sucesso, José, como escravo. Vaiir bebetadonav ele ficava a casa de seu patrão, o egípcio. Vayar adonav que achemitou, e o patrão via que achem estava com ele, vekola shiru osei. Tudo que José fazia, achem matzriach beyado, achem dava sucesso na mão dele. B'mitzai yosef, chem beynav, bom etc. פסוק סינקו, ויהי מאז הפקיד אותו בביתו, הדיזו ורסיקולו, דיז מומנטו, כאו הוא מצרי, אסתסר הטבחים, קולוקו יוסף רספונסבל, מורדומו דסו הקאזה, ועל כל אשר יש לו, ויברך השם את בית המצרי, אבן סוו השם הקאזה דו אגיפסיו, בגלל יוסף, פורקאו זה דיוסף, ורסיקולו התורה. Bai mirkat Hashem a bênção de Hashem se estendeu em todo o que ele tinha, todo o patrimônio dele. Parou bai tu tanto nas coisas dentro da sua casa como na fazenda dele. Daqui nós aprendemos, meus caros amigos o seguinte. quando tem um tzadik, quando tem uma pessoa de torá dentro da sua casa, traz bracha. Encontramos la misma cosa con Jacob y Labán. Laván no tenía, inclusive filhos hombres no tenía cuando llegó Jacob a la casa de Labán. Prueba de eso que mandaba un gado y un rebaño con su afilia para beber agua cuando Jacob se encuentra con Raquel. ¿Quién manda su, su rebaño con una afilia cuando tiene un filho? No tenía filhos hombres. Y más para frente, en, la torre, en el final de Preachat, dice que Jacob vino o vio los filhos de Labán. Hablando. que que y propio Labán dice vay baregenia reja por su causa Yaakov. que dice cuando vosete una persona un um costume nuestros antepasados tenían ese costumbre el sian la honra... de convidar un um jajam en em casa para falar una um abraja fadar jajam venga en em casa Faza abraja faza shakol Faza un um mezonot era una honra y e un um respeto. Y e ese costumbre está se perdiendo. Estoy hablando de eso porque si usted quebra dentro de su casa, usted quebra dentro de su escritorio, entonces llame a Como dice hachamim en su casa tiene que ser bedva de hachamim. En todas las oportunidades que usted tenga de llamar a dentro de su casa, faça eso. Porque esto es la llave de Abraham de Hashem dentro de su casa. Encontramos esto en Yosef, encontramos esto en Jacob y en innumerables otros lugares, a pesar de que no consta claramente drama, es la trama, hay muchas historias sobre esto. Vamos a pasar para la segunda parte. Chama a atenção, dois episódios nós temos na Torá, esta praxa, e agora me dirijo ao público feminino. Temos o episódio de Tamar com Yehudá. Yehudá engravida Tamar. E temos o que Tamar se disfarça para não parecer a Nora de Yehudá. Eu não vou entrar agora a explicar todo, O episodio en detalles, pero nosotros tenemos uno general. Tamar engravidó y con Deyuda. Por otro lado, teníamos la esposa de a a egipcia, eh, que quería, insistió para Yosef para tener relación con ella. Al punto que todo el mundo conoce, que en no el fin de para allá nos cuenta que, en un momento dado, él aseguró una ropa de Yosef y denunció a él como si fuese que quería violentarla y colocaron a Yosef en la prisión. Conocida historia. Pero lo que llama la atención, lo que a Hamim nos dice. A Hamim nos dice, ¿por qué un episodio de Tamar con Yehuda está logo antes? Y luego después viene el episodio de la esposa de Potifar con Yosef? Dicen Jajamim que ambas, las dos, querían hacer mitzvot. Tamar quería engravidar de Yehuda porque sabía que de iba y salir un mele Y ella fue casada con los hijos de Yehudá acabaron morrendo porque Elis eran reshaim y no sabía. Yehudá pensó que el problema era Tamar, la mujer. Lo que aconteceu después, que engravidó de Judá. Por otro lado, nos tenemos a la esposa de Potifar, que la vio nas Muito saber las en las estrellas, muy común saberle las estrellas, antiguamente en en Egipto, que Yosef y Aterf, y y los filhos de Yosef eran descendientes de ella. Entonces, ella pensó que era con ella. Mas, la verdad, fue que casó con Asnat, y e Asnat fue criada en la casa de esta mujer. Y por eso se considera que descendencia de la misma que no era, fila, era filia de la filia de Diná. Y las dos tienen intención de Entonces, ¿por qué una es Amay Dumashiach? Tamar es aquel la matriarca de la dinastía de David. Y por otro lado, a la esposa de Potifar no entra en esta categoría, mucho menos, entra como una mujer inapta. Mesmo que as duas deixem chamar Kavnu. Mas explicam, vale mostrar o seguinte: veja a diferença. É profundo, veja a diferença. Mas é claro. Quando Tamar ela é pega grávida, então disseram para a sua nora Tamar, que estava esperando seu terceiro filho crescer para fazer a mitzvah de Ibum, engravidou. Mandaram chamar ela e começaram um dintorá. Oziu Betisaref era Cohen Tamar era descendiente de Shem ben Noach y es que una descendiente de Shem ben que fez nutre, la tiene que ser quemada. Y Tamar en última instancia mandó dice para Yehuda, mandó dice, veja, de quién es esa vara y ese celo que la pegó como peñor? ¿De este? Do dono de esta vara yo estoy grávida y ella no dice su nombre, no envergonió a Judá. Si Judá iba a reconocer, todo bien. Y si Judá no iba a reconocer, ella, grávida de Gemios y a mujer quemada. Esto quiere es decir que Tamar pensó lechem shemaim. Acabó Judá reconociendo el error. Esto quiere es decir que Judá, esto quiere es decir que Tamar lechem shemaim nitkavna. O Shem shemaim Shem se reflechó. Cuando no pisotea en alguien, cuando no está nadie involucrado. Cuando la esposa de Potifar no consiguió tener relación con eso, ¿qué hizo ella? Al contrario, ella mandó a Josef en la prisión. Enseguida denunció a Enseguida. Entonces, se ve que hay diferencia. Mesmo que en un comienzo las dos resem chamá y un pero el decorrer del episodio de ambas es diferente. Tamar. Conseguiu manter, e não envergonhar, isso que a Hamim fala, Mutab, she, é preferível que a pessoa se jogue em uma fornalha de fogo e não envergonhe outro em público, isso que fez Tamar. Potifar, esposa de Potifar, justo o contrário. Não só que envergonhou Iosef, colocou ele na prisão também. E se não fosse um milagre, Iosef podia ficar na prisão até hoje. E por isso que a nos aponta nesta diferença. Tá certo que as duas parentes, a priori, le Shem Mit mas uma foi descartada. E a outra é a mãe da dinastia de David e do rei Mashiach, Shabbat shalom.